Hola, buen día. Mi nombre es María Elizabeth Cruz Chávez. Soy docente de la Escuela Normal de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, y yo estoy viralizando la lectura. Compartiré con ustedes un fragmento del libro titulado La Maestría del Amor, autor Dr. Miguel Ruiz. Quiero contarte una vieja historia sobre un hombre que no creía en el amor. Se trataba de una persona normal, como tú y como yo. Pero lo que le hacía especial era su manera de pensar. Estaba convencido de que el amor no existía. Había acumulado mucha experiencia en su intento de encontrar el amor, por supuesto, y observado a la gente que tenía a su alrededor. Se había pasado buena parte de su vida intentando encontrar el amor y había acabado por descubrir que el amor no existía. Dondequiera que fuese, solía explicarle a la gente que el amor no era otra cosa que una invención de poetas, una invención de las religiones que intentaban de este modo manipular la débil mente de los seres humanos para controlarlos y convertirlos en creyentes. Decía que el amor no era real y que por esa razón ningún ser humano lo encontraría jamás, aun cuando lo buscase. Este hombre tenía una gran inteligencia y resultaba muy convincente. Había leído muchos libros, estudiado en las mejores universidades y se había convertido en un erudito respetado. Era capaz en cualquier parte y ante cualquier audiencia de defender con contundencia su razonamiento. Lo que decía era que el amor es como una especie de droga, pero a su vez crea una fuerte dependencia, por lo que es posible convertirse en un gran adicto a él. ¿Y qué ocurre entonces cuando no recibes tu dosis diaria? Dosis que necesitas, al igual que un drogadicto.